Muy buenas, gente. Bienvenidos al capítulo número 62 de Horizon Forbidden West. He pasado unas horitas para que Aloy descansase por la noche y fijaros que al hacer de día me aparecen estos pajaritos por aquí de fondo. Mirad qué auténtico espectáculo visual este juego. Menuda gozada. Tenemos allí el Horus al que dimos bacalado delfino. Y hoy vamos a terminar, bueno, hoy no terminar, probablemente divida en dos. Entonces, hoy vamos a hacer una de las dos misiones que nos quedan en el juego. Bueno, realmente nos quedan tres misiones. La tercera sería la misión de entregar las figurillas, que también la vamos a hacer. Entonces, hoy vamos a empezar con una de estas dos misiones secundarias que nos quedan, ¿vale? Y probablemente en otro capítulo lo divida así para hacerlo en plan más tranquilo. Entonces, en este capítulo vamos en principio a plantearnos el objetivo de hacer una misión de las que nos quedan. De las dos misiones que nos quedan, para tomárnoslo con tranquilidad y no mezclar, pues eso, líneas que puedan ser diferenciadas, ¿vale? Y en el siguiente, no sé si al final de este capítulo o al final del siguiente, hacer el tema de las figurillas, que también es otra misión. Vale, aquí no puedo entrar con voladora. Véngalo y tírate. Ha habido una actualización en el juego y noto el tema de la cámara que ha cambiado un poquito. Aparte lo he puesto en dinámico, que es como yo lo tenía originalmente. Originalmente me refiero en el juego base. El tema de la cámara en dinámico significa que la cámara se mueve. O sea, Aloy no va siempre al lado izquierdo, sino que depende yo a dónde voy, pues Aloy cambia un poquito más su posición, ¿vale? No sé exactamente cuándo lo hace, pero cambia. Bueno, la cosa es que la misión la tenemos aquí. Esta es la misión de las dos misiones que tenemos. Es la que está más en el centro del poblado. Y esta sería la otra. Así que hoy nos vamos a esta. ¿Qué nos dice Theoa? Veo que el ejecutivo está ocupado. Ni te lo imaginas. O quizás sí. Te espero en el cementerio, en la colina oeste. Muy bien. Vale, pues fijaros cómo empieza esta misión, la astilla interior. Y nos dice que nos espera en el cementerio. Vale, pues a ver el cementerio. No sé muy bien dónde estará, vamos a ubicarnos. Está cerca, aquí en el poblado no podemos tirar de montura voladora, por lo tanto hay que ir a pata. El cementerio está cerca, nos lo ubica ahí a 20 y pico metros. Vale, es otra, es la otra. Mejor espero en el campamento, es a soldado Quen. Espera la Marina Quen en la hoguera. A ver qué nos cuenta esta. ¿Has venido? No estaba segura. Bueno, aquí estoy. ¿Tiene que ver con las inspecciones de la gente del ejecutivo que vi antes? Wow. Espera. Te vi enfrentarte al ejecutivo con Seika. Debes de tener tus motivos para hacerlo. Pero ¿hasta dónde estás dispuesta a llegar para enfrentarte a Reng? Oye, haré lo que pueda. Sé que te cuesta confiar en los demás, pero solo te ayudaré si me dejas. Vas a tener razón. Sobre todo en estos tiempos. Has visto la influencia que el ejecutivo tiene. Es aún peor en casa. Pero algunos hacemos lo posible para perjudicarlos. Nos unimos a la flota para promover nuestra causa, guiados por el oráculo Enki. Hace tiempo, Enki partió con un equipo para recuperar el manifiesto de carga, aunque dijeron que estaban de reconocimiento. Pero nunca volvieron. Exacto. Solo Enki y Kelva, otra aliada, conocían el objetivo de la expedición. Ese manifiesto nos podría llevar hasta Lijos de Foco sin descubrir en el Gran Delta. Por eso necesito que me ayudes a dar con Enki, o que acabes lo que empezó. Vale, hay que encontrar, según está, con ese manifiesto de esa flota, de esa embarcación, nos podría llevar a encontrar más focos. Y esa embarcación como que no llegó a buen puerto. El manifiesto que buscaba Enki, ¿dijiste que nos llevaría a más focos? A montones de ellos. Todos están en el Gran Delta. Solo los oráculos pueden estudiar el legado. Y según me dijo Enki, solo una parte de él. Si tuvierais vuestros focos, descubriríais la verdad. Además de eso, usarla. No quieren y no les interesa, ¿no? Todo lo que hemos construido los Quen, las flotas, nuestras tecnologías, proviene del legado, el verdadero poder del Imperio. Con ese conocimiento y poder de nuestra parte,
Podríamos terminar con la opresión que la Junta ejerce sobre nuestro pueblo. E incluso la podríamos derrocar. Vale, interesante este tema, porque claro, ya está poniendo a sus propios jefes en contra del pueblo. La opresión, porque los jefes no quieren que se enteren demasiado, ¿no? O sea, no, que se enteren de la película, que se enteren solo los oráculos y tal. Y vosotros ya os controlamos nosotros, ya os gobernamos nosotros. Esto me suena extrañamente familiar. Bueno, venga, tu misión. Cuando te uniste a la expedición, ibais tras ese manifiesto de carga. No del todo. La flota se dirigía en principio a otra ciudad más al norte, que creíamos que poseía muy poderosos secretos. Enki quería recuperar todo el conocimiento posible antes de que cayera en manos de otros oráculos. Después de terminar aquí, encontró algunos datos que mencionaban el manifiesto y su supuesta ubicación. Entendió que el hallazgo compensaría nuestra operación fallida. El viento, por fin, nos favorecía. Ejecutivo. ¿Hay más agentes del Ejecutivo como Reng en vuestra tierra? Reng es un sapo venenoso. Pero la Junta del Ejecutivo es el corazón negro del Imperio. Solo genera miedo y recelo. Se espera de todos los Quen que adviertan de cualquier señal de desobediencia o descontento. Enfrenta a vecinos contra vecinos. Incluso divide familias. Mi hermano, en su deseo de subir de rango, incluso denunció a nuestra madre. Era inocente, claro. Pero desde que volvió del interrogatorio, ya no fue la misma. Es terrible. Lo siento. Esa clase de traición no se olvida jamás. Su hermano, fíjate. Es decir, todo el que se mete en el tema del Ejecutivo es como que pillan poder, se sienten poderosos y les perturba, ¿no? La cosa es que oprimen al pueblo y la forma de oprimir es no sepáis demasiado. Por lo tanto, esta lo que quiere es información, conseguir esos focos, dar los focos, información al pueblo, que todo el mundo se pueda sacar las castañas de fuego y a los jefes no les interesa. Y el que es, digamos, el cabecilla del ejecutivo, de los malos, vamos a llamarlo, de esos jefes, el cabecilla ha dicho que es Reng. Buscaré la expedición de Enki. ¿Hacia dónde fueron? A una isla lejana al suroeste. Enki creía que el manifiesto estaba en unas ruinas de allí. También vi humo que provenía de otra isla al este de donde estaban. Quizá tuvieran problemas por el camino. Lo miraré. Si los ancestros no lo quieran, le hubiera pasado algo a Enki allí. Su foco aún serviría a nuestra causa. Y también el manifiesto. Bien, a ver qué hago. Vale, es decir, hay que ir a por... el objetivo un poquito es el tema de los focos, pero no solo por los focos gratuitamente. Vale, a ver, habría que ir de día solo primero. Nos está mandando por el tema de los focos información. Hay que ir bastante a la zona inexplorada, a toda esta zona de aquí. Pues lo más cercano, vamos a ver, pues tenemos que ir donde hemos empezado el capítulo. Más que nada porque prefiero ir de día. Vamos a hacer un viaje rápido hasta este punto. Pasamos unas horitas. Y ahora sí, llamamos a nuestra montura. Tenemos un buen trecho por delante. A ver dónde nos aparece este. A ver, por favor, desde 130 metros, ¿really? A ver, que estoy aquí, tú, elemento. Ven aquí, vamos. Venga, perfecto. Bien, nos ubicamos. Hay que ir totalmente hacia el sur, atravesando toda esta zona. Pues nada, hay que ir para allí. Vamos a ir derechos, en principio. Pues disfrutando un poquito de las vistas, ya que hoy, ya te digo, me voy a plantear simplemente esta misión secundaria, pues vamos a ir con tranquilidad disfrutando, porque es que, de verdad, cuanto más juegos voy probando en el canal, cuantas más cosas voy jugando, más me flipa cuando vuelvo a jugar a Horizon, tío. Es que es una gozada. Es una puta gozada de juego, ¿vale? Gráficamente y de rendimiento como va, es que es hoy por hoy yo lo veo, iba a decir imbatible, tampoco quiero hacer afirmaciones categóricas, pero lo veo muy muy guapo, ¿eh? Ah, nos había hecho algo del humo, ¿no?
Vale, entonces tenemos dos ubicaciones. La astilla interior, que es la misión, ve hasta la señal de humo, es la 1. Y la 2 es ve a la isla del suroeste. Perfecto. Pues la señal de humo ya la vemos. Y veo que hay máquinas, por lo tanto no me voy a meter. Podría ser la señal de auxilio que mencionó Zeoa. Sí. Pero para. Para, porque alguien ya me está viendo. Veis que me están focalizando. Entonces aquí va a haber movida fijo, ¿eh? Pues vamos a hacer una cosa. Me voy a tirar en vez de ir con suavidad. Directo, total. Que vamos sin prisa. Vamos a meternos desde aquí. Tranquilamente. Tenemos hoguerita. Descansamos. Hacemos un guardadito aquí. Que me fío lo justo. Vale, esta hoguera es nueva. Perfecto. Pues descubrimos esta hoguera. Guardamos. Y desde aquí se lía, ¿vale? Tiramos un poco de foco, lo primero. Aquí hay algo. Vale, tenemos aquí información. ¿O qué es esto? Esto, ¿qué me dice esto? No arruinéis Pangea. A ver, quiero empezar diciendo que soy un gran fan de Pangea y que me dio un subidón cuando abristeis una sucursal de Rexmex fuera del parque, porque los rollitos de canela son vuestro secreto mejor guardado, y que un drone me los traiga siempre que me apetecen es genial. Dicho esto, desde que empezasteis con esas promociones especiales, creo que todo ha ido cuesta abajo, como los tacos de triceratops de tres puntas, tres para mí, que no estaban del todo mal, pero ese último buffet libre de chile con carnívoro, dije extinción masiva, no respetaba el espíritu original de Pangea y he reducido a holofranquicia muy... una holofranquicia muy querida, a un montón de bazofia imprimida rápida para todo el mundo, y no es lo que los fans desean. Está un poco como mal escrito esto, mal traducido, ¿no? Bueno, la cosa es que esta pelea no tiene importancia, pero ya hemos visto por ahí. Tema, o son de los que desaparecen, tío. Sí. Sí, son... Vale. No, cerdo, no quiero... Son de los que desaparecen, ¿eh? O sea, por aquí ya he visto... Vale, me van a empezar a salir máquinas. Pues vamos a ir con sigilo. En la media, no te digo yo. Está ahí. Demoledor. Ah, no, pues es un demoledor, hostia puta. Si le pongo esa arma pesada, podré usarla. Sí, vale, demoledores. Este demoledor, a ver, ¿a qué es? Este es contra esto, vale. Pues vamos a meterle a este. Vamos a empezar contra el demoledor con la triple. Ah, sí, veo a alguien ahí arriba. Se veía en el puente alguien, ¿eh? Hay un Quen atrapado en ese puente en ruinas. ¡Rocomo! Y acabaré con esas máquinas. ¿Qué dices, tío? ¿Estás todo muy lejos? Joder, ¿en serio? Vale, ya la me he delatado. Ha acorralado al Quen. Vale. Hay que liberarle de este demoledor. Perfecto. No quería hacer eso, pero no pasa nada. Nos lo veremos. Venga, ya. Vale. Juro que esas cosas no me pasan. Solo me pasan cuando me pongo a grabar, ¿vale? Esto es Lady Murphy. Pillamos aquí. A ver. Hostionazo, pero no te preocupes, que te pongo en tu sitio rápidamente. Este fuera. Registramos aquí. Y ya está. Vale, me extraña que no haya más historias. El arma la tenemos ahí. Me extraña que no haya más rollos. ¡No te acerques más! ¡La isla está maldita! Vale, veo que hay más historias porque me están... Ahí tenemos un cofre. Tendré que subir con la voladora, ¿no? Vale. ¿Lo que pasa? Que si yo llamo aquí a la voladora, va a hacer un... ¡Ah, no! Si tenemos escaleras. ¡Pues tírame la escalera! ¡Vuelve por donde viniste! ¡Es peligroso! Sube. Y me tiro. Me uniría a ti, de no ser por mi herida. ¿Pero qué es lo que realmente tengo que hacer aquí? ¡Mata las máquinas! ¡Aquí solo hay muerte! Mata las máquinas, vale. Pues habrá que matar a más máquinas, digo yo. Aquí se tiene que liar algo que no se ha liado todavía, por lo que sea. Porque he venido en sigilo por alguna extraña circunstancia. Vale, aquí veo que hay otro de estos. Pues no pasa nada, le damos lo suyo. ¡Por acera! ¡No te acerques más! ¡La isla está maldita! ¡Triple!
Alarma. Ah, por cierto, me he pillado un... una mejora de estas. No sabe nunca el nombre. Una tela de estas que mejoramos. Que mejora el arco bastante. Me mejoran un 15% los ataques cargados. Que aún siempre no hacemos ataques cargados. Ataques cargados es cuando se pone la X. Cuando esperas a que te... haga la X el arco, ¿vale? Esa X ahora, ¡pum! Es un ataque cargado. Bueno, pues he pillado una de esas. Modificador de esos. Que os lo quería enseñar. ¡Ah, hostia, voladoras o qué! ¿Qué es esto? ¡Ah, no! De los que saltan, ¿vale? Vale, pues vamos a marcarle estas. No. Bueno, evidente. Tú eres débil. Ah, si no te meto hielo, ¿eh? Eres débil a eso. Vale, si eres débil a... Me están disparando por otro lado, ¿eh? A este le voy a meter hielo. Porque ya sabéis que el hielo funciona perfectamente. El hielo funciona de flipar. De flipar con estos, ¿vale? Ahí hay otro. ¿De cuáles? Vale, estos sí que son de los que desaparecen. Pues estos son de los que... Os había dicho, juraría que antes... Sin resistencia, no te preocupes, ya estamos. Vale. Vale, me había aparecido volador porque mi montura está volando. Me había aparecido, pero no, ¿eh? Voladores no hay. A lo pilla las plantitas estas. Tucu, tucu. Perfecto, nos ponemos bien. ¿Lo de mata las máquinas ya está hecho? No. O sea, que tengo que ir dándome vueltas por aquí hasta encontrarme más máquinas, digo yo. Vale, pues mientras tanto vamos looteando todo. Se trataría... Claro, yo he venido aquí en casi modo sigilo. Esa ha sido mi montura voladora tirando árboles. ¿Qué es eso? Este es el arma de uno de ellos, ¿no? Que he quitado antes. Sí. Vale, aquí hay otra cajita. Genial. Y tiramos un poco de foco. Aquello es. Todo agarre. Sí, sí, mi montura se carga aquí los... He aparecido ver algo. Vale, por ahí. Bien. Pues yo qué sé. Estamos looteando hasta que nos salgan más máquinas, digo yo. Mata las máquinas. He ido incluso a ver al elemento este. ¿Pues tiene maletero o algo? No. ¿Tú tienes maletero? ¿Tú? Tampoco, tampoco. Por allí veo... Por ahí. Ahora aquí sí que veo cositas. ¿Esto qué es, tío? Esto parece que sea como de... no, es parece una caja, que ¿no? Ese soldado Cuenquebí acampó aquí. Ah, a examinar. Vendas viejas. Alguien estaba gravemente herido. Igual lo que había que hacer era pillar. Y allí también está la barquita, ¿no? El esquife o el rollo. Igual hay que investigar. Parece también. Que construyeron una balsa. Examinar balsa. Ah, vale. Pero es que todo esto no te lo pone. Te pone el directamente. Cuente antes estaría buscando cómo salir de la isla cuando atacaron las máquinas. Ah, vale. Pues lo de matar las máquinas no es que lo entienda muy bien. Entonces, voy a hacer un poquito más de ruido. Vale, vamos a hacer un poquito más de ruido con nuestra montura. De cara a que, no sé, si hay más máquinas por ahí que nos oigan. La montura es súper ruidosa, ¿vale? Ah, pues sí que hay, sí, sí que hay. Vale, por aquí veo otro. ¡Aléjate! ¡Aquí solo hay muerte! ¡Bien! ¡Ahora ataca con todo! Bien, zona despejada. Ya está. Joder, tío, me quedaba una puñetera máquina aquí, ¿really? O sea, por una máquina... Vale, bueno, ahí había algo de luz, no importa. No pasa nada. Vale, entonces ahora es cuando tengo que ir a hablar con el Cuen este. Está bien matar máquinas. ¿Hablamos? ¿Estás bien? Viviré. ¿Rocomo? ¿Qué hace una forastera por aquí? Investigar. Soy Yaloi. Conocí a tu tribu en el asentamiento. Busco la expedición de Enki. Entiendo. Soy Rocomo.
Yo cuidaba del oráculo Enki. Nos topamos con unas máquinas en una pequeña isla al oeste. Me vi obligado a sacar a Enki de allí. Pero no llegamos muy lejos. Un extraño remolino nos estrelló contra las ruinas en el mar. Casi no llegamos aquí. Y entonces nos topamos con esas máquinas. Enki las vio antes que yo. Y él se llevó el golpe. Murió por las heridas poco después. Sí, Enki ha muerto. Quieren que recupere su foco. Imposible. Se perdió en las olas. Ahora que estás aquí, hay esperanza para mis camaradas. Los dejé en esa isla. Por favor, debes ayudarlos. Bien, haré lo que pueda. ¿Y tú qué? No puedo dejarte aquí. No te preocupes por mí. He improvisado una balsa. Al irse esas máquinas, podré volver al asentamiento. Bien. Cuídate. Bueno. De momento ya le hemos salvado a este y nos ha dicho el siguiente checkpoint. Que nos ha dicho realmente dos, ¿no? Nos debería ha dicho un sitio... ir a la otra isla, a ver si hay más supervivientes. Vale, y si el foco de Enki se hundió con su bote, podría recuperarlo. Buscaré el remolino del que habló Rokomo. El remolino, que sería tema tormenta o algo así. Y estará hundido. Busca supervivientes. Ahora podemos recuperar cosas del fondo del mar, ¿vale? Con la montura. Lo podemos agarrar. Cajas. Vale, ya veo voladores. Creo que me acerco a la isla de la que habló Rokomo. Sí. Entonces, y lo otro está a tomar por culo para atrás. Vale. En esta tenemos que buscar supervivientes. Los que nos ha dicho como que quedaron aquí dos supervivientes o algo así. Pues aquí sí que no me la voy a pensar. No voy a meter a mi montura. Además, me la pueden romper, poca broma. Y luego hay que andar pillando otra, Máquinas. Las tendré que eliminar antes de inspeccionar esto. Vale, lo primero. Marcamos todo lo que veamos. El agua de la pulga no le hará mucho daño. Y estos, a ver, estos son débiles... A ver, débiles al fuego, pero sinceramente, les voy a meter fuego. Pero... yo no sé si esto es mejor con hielo, Estamos muy lejos, tío. Espérate que todavía hay alguno que no he visto, No me fío lo justo. Creo que estoy aquí un poco lejos, pero bueno, intentamos. Sí, vale, estoy bien. Vale, le he metido fuego. Y nos vamos a la triple. Vale. Me está viniendo el otro. ¡Dios! ¿Pero qué ha hecho? ¿Cómo me ha atraído? Si yo no he ido hacia allá. ¿Ha sido el otro? Venga, Aloy, sube, levanta, cojones. A ver, ¿qué man llama a la montura, tío? ¿Dónde está? Aquí. Vale, sube. Sube, dame distancia. Aquí hay que jugar, aquí todas las cartas, Hay que jugar todas las cartas. Vamos, ahora sí. Ahora sí, ahora nos vamos, nos movemos de posición. Allí ya nos tenían totalmente focalizados. Entonces, lo más inteligente es, si puedes contar con montura, pues... mientras no nos la rompan. Vale. A ese ya lo habíamos hecho bastante pupita, ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha pasado? Este es el otro, ¿no? Este es el otro, vale. Mira qué ataques hace, colega. Qué ataques rotos hacen, Claro, mientras te da el otro. Va a ser jodido matar a uno. Luego el otro va a caer como... Tienen un rango de la hostia. Te has dado cuenta, ¿no? Te estás dando cuenta del rango que tienes, ¿no? Mirad, estoy con fuego. Y yo creo que el siguiente debuff va a ser de hielo, Vamos a hacer la prueba. Son tres. Vale. ¡Ah!
calentito, ¿eh? Combate calentito. ¿Y qué más? ¿Y qué más, colega? Claro que sí. Y viene otro por detrás. Bueno, uno menos. Ahora ya no son tres, son dos. Vale. Hay uno que no lo tengo ni siquiera marcado, que es este. Así que mínimo lo voy a marcar. Dame un poquito más. Dame un poquito más, por favor. Ahora vamos a ir con hielo, ¿vale? El hielo me cuesta mucho más meterse. Pero cuando se lo meto... Yo creo que las hostias que les metemos es... Ahora ya le he metido el debut de hielo, ¿vale? Y ahora vamos con la triple. Y mirad el ostión, ¿eh? 921. Culminado. Entonces, me cuesta más meterle debut de hielo. Sí. Pero cuando se lo meto... Yo creo que compensa. Eso sí, con el fuego se caen. Eso sí, ¿eh? Cuando tú les... Si estás volando, con el fuego se caen. Lo que pasa es que estas aves no son aves normales, sino que... quiero decir... Las primeras aves que te encuentras en Horizon Forbidden West... El fuego está muy cheto, porque les metes fuego, se caen y se quedan en el suelo a tontas y ya está. Vas, les metes el crítico y punto pelota. Pero es que estas no. De hecho, sus ataques más rotos están en tierra. Y cuando les metes fuego, caen a tierra. O sea, no pueden volar. Pero te meten unas... Ya veis qué combos hacían por tierra. Entonces, dices, ¿me merece la pena tirarles a tierra? Y que luego me anden viniendo. Es como que cuando tiene el debut de fuego no pueden volar. O ya es como que van al suelo. Y claro, no compensa. La cosa es que son jodidos. Son... máquinas un poquito pestosas. Pero está hecho. Pillamos aquí este cofre, bueno. Vale, y ahora de aquí, una vez de que looteamos todo esto, si me dejaría por aquí algo más, posiblemente sí. Aquí está el otro, pues venga, este me lo llevo de regalo. Este me lo llevo de regalo. Y este lo pillamos también. Perfecto. Miramos el mapa. Tenemos que buscar supervivientes en la isla. Entonces, hemos hecho... Voy a pillar por aquí monturita. Hemos hecho limpieza de toda la zona. Y ahora a buscar supervivientes. ¿Ha dicho algo de la torre? Este. No. Vale. Están ahí. Vale, pues sube un poquito más y me tiro. Aquí. Soldados Gwen. Sería la expedición de Enki. Echaré un vistazo más de cerca. Víctimas de las máquinas. Todos muertos. Y hay una nota. Pensaban que Rokomo tramaba algo. ¿Pensaban que Rokomo? Tengo que averiguar qué ocurre negro realmente este, aquí. ¿Tramaba algo? El foco me ayudará. En guardia. ¿Un trozo, vale? Rokomo, en guardia, Rokomo, pásalo. Vale. Que pensaban que Rokomo no era trigo limpio. Hay allí algo de luz, depósito de agua refrigerante, sin más, ¿no? Sí. Vale. Y aquí nos dice que investiguemos este campamentillo que tenían. Materiales. Para una balsa. Quizá estos Gwen intentaron salir de la isla cuando Rokomo se llevó el bote. ¿Les robó el bote, Rokomo? ¿Y les dejó aquí vendidos? Seis sacos de dormir, pero solo tres cuerpos. Enki y Rokomo se fueron en el bote. ¿Dónde está el que falta? Enki y Rokomo se fueron en el bote. Hay que estar preparados. Me falta uno, ¿no? Dice, ¿dónde está el otro? Vale. Y puedo hacer algo más. A ver, aquello ya lo he mirado, ¿no? Ah, no, esto no lo he mirado. Los Gwen hicieron frente a las máquinas durante un tiempo. A juzgar por los sacos de dormir, algunos debieron escapar. Los Gwen estaban construyendo una balsa cuando las máquinas los mataron. Enki y Rokomo escaparon antes, seguidos de otro Gwen.
Enki. Huellas para averiguar hacia dónde fueron. Enki, Rokomo, tal. Y huellas. Hay que buscar huellas, ha dicho. Bien. Vale, huellas. Rastro. Parecen de varias personas. Es decir, Enki y Rokomo parece ser que sí consiguieron. Bueno, Rokomo seguro, ¿no? Escaparon de aquí con intención de coger la barca y pirarse. Y una tercera persona les seguía los pasos. La Quen que faltaba murió en una pelea. Es la que les seguía. Apuñalada hasta la muerte. Rokomo mintió sobre lo que pasó. Entre parece ellos. Que sus huellas siguen. Vale. Acá aquí es un tema turbio, ¿eh? El rastro termina en el agua. Y hay marcas de arrastre. La barca que se llevó Rokomo. Un bote zarpó desde aquí. Rokomo mató a esa Quen y se fue con Enki. Dejaron morir al resto. Bueno, la mató Rokomo el otro Enki, ¿no? Pero primero debería buscar el manifiesto de carga tras el que iba Enki. Buscaré entre las ruinas. Quizá esa torre. Manifiesto de carga que podría estar en las ruinas de la torre. Vale, el manifiesto de... Ah, ya veo que por ahí podremos subir utilizando la corriente de aire. Pues si no, con la voladora, ¿vale? Mantén, sí, esto ya lo sabemos. Pillamos esto y veo. Veo, te he visto. Pues no me queda... totalmente claro. Ahora, ¿a dónde tengo que ir? No, igual es para el otro lado, ¿no? Yo me he venido para la derecha. Me da que es para la izquierda, por aquí. O igual es que no. Ah, que tenía. Vale, ni lo había visto. Tenía para engancharme por encima. Ahora es más inteligente, madre mía. Bajando. No sé ni cómo. Vale, vale, había otra corriente de aire aquí, en este lado. Y ahora voy a tener para engancharme ahí, efectivamente. Pilla ahí. A ver, esto podríamos ir volando. Y quizás hacerlo más sencillo. Pero yo creo que lo suyo, la gracia, es ir por donde un poquito te marcan que vayas, ¿no? Dale, Aloy. Bien. Pues qué interesante, ¿eh? La cosa es que aquí deberían estar los manifiestos de carga, que es donde nos diría la ubicación de eso los focos. Contenga el manifiesto de carga. Que es al final lo que quiere... la chica hasta que nos ha mandado la misión, porque es la información. Está aquí. Hay muchos datos que revisar, pero debería llevarme hasta más focos en la tierra de los Quen. Vale. Es decir, manifiesto. Debería buscar el remolino que mencionó Rokomo. Tal vez logre recuperar el foco de Enki de los restos hundidos. Vale. Y por otro lado, ahora ya tenemos el manifiesto, ya sabemos dónde puede haber más focos. Y tenemos que ir a el supuesto lugar de naufragio de Enki. A por su foco. Que supuestamente nos dijeron como que. Nos han dicho como que había una tormenta, un remolino, alguna movida así. Bien, es para allí. Y estará posiblemente por la ubicación del punto. En el fondo, ¿no? Yo creo que irán por ahí los tiros. Teóricamente, yo creo que ahora pillaremos el foco de este y luego iremos a ponerle las pilas a Rokomo. O que nos dé una explicación. Igual se inventa una pirula. No, es que... Claro, si solo ha sobrevivido él, habrá que creerse su versión, ¿no? Muy bien, tío. Lugar de naufragio. Ahí se mueve el agua. Vamos a bajar. Que para eso tenemos. Para algo tenemos nuestro hidroala. Un remolino está agitando el mar. Que me queda atascado. Un desgarramareas. Podría ser la causa del remolino. Vale. Un desgarramareas y la hostia. Sube. Vale. Un desgarramareas se las trae. Hay un foco de un oráculo. Si soy rápida, podré cogerlo de la red. ¿What? ¿Perdona? ¿Recupera el foco? ¿En qué momento? ¿Dónde me ha salido el foco? El foco lo tiene el desgarramareas, pero como lo voy a matar.
me lo ubica ahí. Ah, detrás. Lo tiene pegado. Que tendré que decir que me vea, ¿no? ¿O qué? Vamos, Aloy. No va más rápido esto, gente. Voy a tope. Voy a tope. Igual es demasiado fuerte. Sí. Sí. Hombre, a ver. Puedo ir en la montura voladora. Montura nadadora. ¿Dónde está, tío? ¿Qué le he llamado? Remolques vaciados. Podrían darme cobertura. Remolques vaciados podrían darme cobertura. Vale, 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 vale. Quieto, quieto. Quieto, quieto. Si yo me meto aquí. Teóricamente no me ve. Solo un poco más. Vale, lo he pillado. Lo he pillado, lo he pillado, yo lo he pillado. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Solo queda encontrar el Plántale cara a Rocomo. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está. Vale, vale, vale. ¿Por qué hostias no viene mi montura, tío? Debería de venir aquí y buscarme debajo del agua. ¿Está acojonada por el desgarramareas? ¿No se atreve a meterse o qué? Debería venir ahora, 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 ahora viene. Vale, vale, vale. Bien, salimos. Y se nos ha hecho de noche. Así instantáneamente. Qué curioso. Se ha hecho de noche súper rápido. Vale, pues tenemos que ir a plantarle cara a Rocomo. En el poblado principal, que siempre se me olvida el nombre. El poblado principal, ¿vale? Costa Funesta. Eso el desgarramareas. Había que hacerlo así como lo he hecho, en plan macarrónicamente, pillarle el foco. O igual habría alguna forma de matarlo. Yo creo que no, porque debajo del agua no había ninguna islita. Yo creo que está bien hecho, pero no, no. La cosa es que hemos conseguido. Debería estar por aquí. Hemos conseguido el foco de Enki. Tiene muchas cosas que explicar. Del muerto. De uno de los muertos. Vale. Teóricamente, Rocomo tiene que estar. Ahí está. Aquí. Ah. Así que has vuelto. A ver, Rocomo. A ver, ¿qué has hecho? Aloy. Cuenta, ¿qué has hecho? Veo que me has dado alcance. Has mentido. Fui a la isla, donde dejaste a tus camaradas. Las máquinas mataron a tres, pero al cuarto lo mataste tú. Y te llevaste a Enki. Así que ya sabes la verdad. ¿A que sí? Después de acampar, vi a Enki escabullirse con otro soldado. Y los seguí. Los oí hablar sobre una especie de manifiesto. Entonces la aliada de Enki me vio y me atacó. No me dejó elección. Te ordenaron espiar a Enki. Mis órdenes en esta expedición eran servir a la gente Reng. Y joder. Reng sospechaba que Enki tramaba algo. O sea, que este era del Ejecutivo. Y por eso, todos están muertos, menos tú. Pero no entiendo algo. ¿Por qué me pediste que volviera a salvarlos si así podría descubrir lo que pasó? Habría valido la pena si hubiera revertido el daño que hice. No quería Antes matarlo. De que Enki muriera, le pregunté por qué no dejó que las máquinas me mataran. Su respuesta fue: nos obligamos a hacer cosas terribles porque creemos que no tenemos elección. Al oír eso, deseé enmendar mis errores. Quiso que vieras que siempre hay otro modo. Y si quieres expiar tu culpa, plántale cara a Reng. Él te metió en esto. Cargar con mi crimen es una cosa, pero desafiar al Ejecutivo, Reng me denunciaría a la Junta en cuanto volviéramos. No volvería a ser libre. ¿Detendría a Enki? Bueno, tú decides, mientras lo recuerdes. Hay que ir a hablar con la que nos ha dado la misión. Ya lo pensaré, ¿vale? Se pensará si chivarse o no chivarse de lo que ha liado este. Pero vamos, una misión bastante guapa, enrevesada. El tema de... enrevesada, quiero decir. Es una trama bastante curiosa. Y me va a permitir pillar voladora desde aquí hasta allí. Sí. Vale, pues si me permite ir con la voladora, subo todo lo posible.
Vale, y desde arriba me tiro y vamos volando. Que yo creo que va a ser la forma más rápida de llegar. Habría que ir a hablar con los jefes, ¿no? Entiendo, ¿o dónde? A ver, ¿dónde me lo ubica? No, no, me la está ubicando para la izquierda. No sé dónde hostias me manda eso. Estos están, deben estar... ¿aquí? Sí, justo aquí, ¿vale? Justo aquí. Vale, estamos aquí. Aquí estamos. Es esta. Una hazaña impresionante. Teoa. No tenemos calafateado. Ya me has hartado. Espero que tengas pruebas sólidas, Reng. Señor, mi testigo ha sido bastante concreto. La escuchó conspirando con el oráculo Enki antes de su partida. ¡Eso es absurdo! Encima ¿qué le darás para que mienta? Implicar a esta. Este asunto no te incumbe, salvaje. Desde luego que sí. Encontré la expedición de Enki. Gracias a tu intromisión murieron todos menos uno. ¿De ser eso así? Yo no he tenido nada que ver. Claro que sí. Almirante. Al final sí, ¿eh? Soy especialista de riesgos. Reng me contó que el oráculo Enki era un traidor y me ordenó espiarlo. Cuando una de ellos me descubrió, tuve que proteger mi tapadera. ¿Y Enki qué? Inocente. Murió al intentar defenderme de una máquina. Cualquier prueba que Reng tenga contra Zeoa será infundada. Almirante, yo... ¡Silencio! 5 personas han muerto. Enviaste a un especialista de riesgos y no lo comunicaste. ¡Estaba en mi derecho! ¡No! ¡En una emergencia! ¡Idiota! Hemos naufragado. La cláusula de la Carta Marítima estipula con toda claridad que debes poner a todos tus agentes encubiertos bajo mi mando. Y no me hagas hablar de lo de preparar testigos. Ajá. Al calabozo con él. Vincular a la otra encima. Le quería empapelar a Teoa. Quería librarse el marrón. No, no, no. Ha sido este y la hostia. Teoa, eres libre. Rocomo, conmigo. Quiero un informe. Todavía Rocomo no ha dicho que él ha sido el que se ha cargado a una de... a una de ellos. El foco de Enki. Ahí verás el manifiesto. Úsalo para encontrar más focos. Libera a tu gente del ejecutivo. Eso se lo dice de tapadillo. Haré lo que pueda. ¿Qué es lo que quería? Eso la información para el pueblo. Por favor, acepta esto. Recordemos un regalo de los ancestros Forastera. Que a Seika se la querían follar, valga, digamos, hablando mal y pronto. Porque había conseguido, y nos dan eso, ¿vale? Atuendo conseguido tirar Dorquen. Pues la querían apresar porque tenía un foco que lo había conseguido de un oráculo que murió. Pero no por el hecho de tener el foco, sino porque eso te da acceso a una información que los jefes de estos no quieren que el pueblo tenga. Y además te da un tinte desbloqueado dorado imperial. Vale, pues vamos a ver. Nos ha dado el atuendo este, Tirador Quen, que es de infiltrada legendario. Pues no tenía ninguno. Ya sabes que infiltrado es mi ropa favorita. Lo que pasa es que aquí, dada la dureza del DLC, estamos con la de guerrera. Pero... infiltrada legendaria, pues yo está, seguramente me la iré subiendo, ¿vale? Perfecto. Y además nos han dado, hombre, estéticamente no es que sea nada del otro mundo, y además nos han dado un tinte, pues voy a ir un segundito al tintorero, que mira, herborista remedios, no, tintorero es esto, y os enseño ese otro tinte, probablemente sea una doble skin de la de esta misma armadura, pero bueno, lo vamos a ver, ¿eh? Es esta, ¿vale? Bueno. Ni cortecito ni nada, si estamos aquí al lado, pues venga. Comerciamos con tintorera, entonces la ropa nueva es esta, la de tirador Quen. Y nos ha dado este, ¿no? Dorado imperial. ¿Juraría? ¿Voy a comprarlo? Sí, nos acaba de entrar ahí. Sin tinte. Esta es la skin que hemos conseguido con esa ropa infiltrada. Y esta amarilla es dorado imperial. Esta es la, o sea, te entra a la vez la armadura de infiltrada y la doble skin. Vale, y vamos a ver. Ah, bueno, y se la he equipado directamente. Bien, pues nada, gente, lo dejamos por aquí. La misión está completada. Ya estamos ayudando
nuevamente al pueblo de los Quen a liberarse de la opresión de sus propios jefes, con esos focos, teóricamente irán a conseguirlos. Y en el próximo capítulo creo que terminaremos 100% todo el DLC. Solo nos quedaría esta otra misión que hay por aquí. Y en la misión final de... Bueno, la misión de las claves de lo de Pangea, de lo de las figurillas, que yo ya tengo 4 figurillas. Y la quinta iremos a buscarla también en el último capítulo para hacer todo lo de las claves de las figurillas. Así que espero que os haya molado. Si es así, darle un buenísimo like al vídeo, compartirlo con vuestros colegas y un abrazo de todo corazón para todos y cada uno de vosotros que estáis ahí apoyando el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao.